uno de ustedes a la presencia de Dios. Bienvenidos a la Cúpula Catedral en esta semana de seminarios, donde ya llevamos varios días recorridos juntos, y queremos saludar a todos aquellos que de las distintas provincias de nuestra República Argentina están presentes en esta noche. Fuerte el aplauso para ellos, gente que viaja del norte, del sur, del este y el oeste. Sean ustedes muy bienvenidos. Y queremos saludar también, están desde el domingo anterior, bueno, bienvenidos también a nuestros hermanos de Chile, cruzando la cordillera para llegar a recibir en vivo y en directo lo que Dios tiene para nosotros. Y el tema que nos reúne en la noche de hoy es la fuerza del perdón. Entonces vamos a comenzar hablando de qué es la fuerza. Si tuviéramos que definir, lo primero que podemos decir que es un poder que actúa en nuestra vida. Pero no solamente es ese poder, sino también la fuerza es el vigor que existe en nuestro ser. Fuerza es aliento. Fuerza vendría a ser como que Dios viene y nos pone ánimo en nuestra vida y da esa pujanza para que podamos hacer las cosas. No solo eso, sino también fuerza viene a ser la resistencia que hay en nuestra vida cuando somos presionados y cuando se vienen influencias sobre nosotros para no decaer, para que no se doblen nuestras rodillas y para que podamos seguir cumpliendo la función que Dios quiere que cada uno, en el propósito con el cual Él le ha llamado, lo pueda desarrollar. Fuerza es ese impulso que nos da el Señor. Y si hablamos de fuerza, tenemos que decir que es parte de nuestra alma. Cuando nosotros hablamos del alma, sabemos que tenemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, que es nuestro corazón. Tenemos nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, razonamientos, donde también la reflexión, la meditación se da en nuestra mente, pero hay un área donde se produce un querer o no, y esa área es la voluntad. Fuerza también es la voluntad que nosotros ponemos en querer hacer o no, en tomar decisiones para movernos. La fuerza que hay en nosotros siempre nos va a llevar a un movimiento. Pero hay distintos tipos de fuerzas. Hay una fuerza que es física, y la Biblia lo habla y lo detalla, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Eso nos dice la Escritura. Y en el joven hay fuerza, y la gloria del anciano es su vejez. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que en los jóvenes vemos que físicamente Dios los ha dotado de que puedan tener fuerza. Y cuando uno va creciendo, van pasando los años y va viniendo la adultez, la vejez, o los años, como nos enseñaban, de viejo viejo, que se les dice así a los que ya tienen más de 80 años. ¿Habrá alguien que tiene 80 años aquí en este lugar? Bueno, se les dice viejo viejo. Allá está, bueno, un fuerte aplauso para Lala y su esposo, que Dios los bendiga, que entran también dentro del grupo etario. En la universidad nos enseñaban que este es el grupo al cual pertenecen, pero no para desmerecer, sino para ir viendo que a medida que nuestra vida va pasando aquí en la tierra, nuestras fuerzas van decayendo. Hay una fuerza física. También hay una fuerza que es y que Dios pone,
y que cada uno de nosotros podemos también recibir. Hay una fuerza que es sobrenatural, una fuerza que es sobrehumana. Y para hablar de esa fuerza sobrehumana, no tenemos mejor ejemplo en la palabra de Dios, en la Biblia, que el ejemplo de Sansón. Manó a su padre y su esposa. Su esposa era estéril y ellos anhelaban tener un hijo y oraban a Dios. ¿Y qué sucedió? Que a la esposa de Sansón se le apareció el ángel de Dios y le dijo que iba a concebir, que iba a tener un hijo, y que ella se tenía que cuidar de no tomar bebidas alcohólicas, de no tomar sidra, de no tocar cosas que fueran inmundas. La mujer, ¿qué hizo? La mujer fue corriendo a avisarle a su esposo, que no estaba en su casa, que se le había aparecido el ángel de Dios, que o alguien, un varón, se le había aparecido. Entonces el marido, cuando vino, el varón ya no estaba más. ¿Qué hizo Manoa para poder confirmar que lo que la esposa había recibido era certero? Porque anhelaban tener un hijo. Comenzó a orar y se fue luego a trabajar. Y en esa oración el ángel volvió a aparecer nuevamente. Entonces la mujer recibió lo mismo y corrió a buscar a su marido, a darle las buenas nuevas de que el ángel le estaba avisando que iban a tener un hijo. Y el marido dejó todo lo que estaba haciendo y se vino. Estaba poniendo en movimiento su fuerza, estaba en su trabajo. Corrió, es parte de la fuerza que tenemos, corrió hacia donde estaba el varón. Y allí él pudo escuchar también de que iban a tener un hijo. Entonces quiso que se quedara a comer con ellos, que les iba a preparar como, miren la fuerza, el movimiento que iba haciendo Manoa, el padre de Sansón, que se quedara, que ya preparaba un cabrito, y el ángel le dijo que no, que se tenía que retirar y que no comería ese cabrito con él, y que se lo ofreciera en holocausto a Dios. Y le preguntó: ¿quién eras? ¿Por qué me preguntas quién soy? Se le apareció el ángel y le dijo: soy el admirable. Entonces Manoa creyó que iban a morir, porque se dio cuenta delante de quién habían estado juntos, y dijo: somos hombres muertos, porque se ha aparecido el ángel de Jehová delante de nosotros trayéndonos esta noticia. Y en realidad la mujer dijo: no, pero si nos ha dado la promesa de un hijo, es que Dios quiere. Sansón creció, Dios le dijo cómo tenían que criarlo. Ellos se reunían en oración y les dijo que también no tomara vino, no tomara sidra, que fuera un nazareo, que no se le cortara el cabello, que no tocara ninguna cosa inmunda, que no tocara cadáver a lo largo de su vida. Y Dios lo dotó a Sansón de una fuerza sobrehumana. La Biblia cuenta que en una oportunidad él fue con su propia mano solamente y mató a 30 hombres. Pero esto no quedó allí. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba sometido a los filisteos, y estuvo sometido por 40 años. Y ellos hacían lo que los filisteos decían, y Sansón, Dios lo trajo a la tierra para poder liberar a ese pueblo, al pueblo de Israel, de la opresión que estaban viviendo a causa de los filisteos. Entonces, esta fuerza sobrehumana que vino sobre Sansón hacía que en algunas oportunidades él pudiera matar a más de 1,000 personas solamente con su fuerza. ¿Y de qué manera lo hizo? Con una quijada de asno, dice la palabra de Dios. Y bueno, ponía enigmas, por ahí es como que él era muy irónico con el pueblo de, al tener esta fuerza, con el pueblo de los filisteos. En una oportunidad, con sus propias manos, despedazó un león. O sea, lo tomó el león con sus manos. ¿Usted qué haría si le aparece? Muchas veces, por ahí viendo documentales, dice: si el león se te acerca, no te muevas. Pero no, somos comida del león.
Bueno, él en el camino se encontró con un león y no le tuvo miedo, sino que lo despedazó y siguió su camino. Y luego cuando volvió, vio que en ese león que había despedazado había un enjambre de abejas y había miel. Entonces él sacó la miel y fue y comió con los padres y no le dijo de dónde había sacado la miel. Y él determinó y hizo un enigma, y con esto les preguntaba a los filisteos el enigma, y que el que se lo pudiera dilucidar, él le iba a dar 30 vestidos de fiesta, 30 vestidos de gente común. Las telas eran algo muy valorable en aquella época. Y nadie lo podía dilucidar. Como él tenía una mujer, bueno, la mujer, los filisteos vinieron a la mujer y le dijeron, la convencieron de que ella llorara a Sansón, y él dio a conocer cuál era el enigma. Entonces los otros vinieron y lo dijeron, pero esto hizo que matara a 30 hombres, que era lo que él había prometido, de darles 30 vestidos, y salió y buscó filisteos y los despojó de la ropa, y como tenía que pagar, porque si él perdía, pagaba él, y si él ganaba, los otros le tenían que pagar la ropa. Una fuerza sobrehumana. ¿Alguna vez ha vivido una fuerza de parte de Dios cuando usted parece que ya no da más? Y que no hay fuerza alguna, que el cuerpo está totalmente debilitado. Y esto sucede y pasa generalmente cuando uno está enfermo. Como que las fuerzas se devienen. Pero también en esa situación en la cual se encuentra nuestra vida, nosotros podemos pedirle fuerza a nuestro Dios. Hay también una fuerza espiritual que viene de parte de Dios. Él nos fortalece en nuestro ser interior por una fuerza que va poniendo. Lo dice la palabra, lo habla en el Nuevo Testamento, que cuando nosotros estamos debilitados, Él viene y fortalece el hombre o el ser interior de cada uno de nosotros. No solamente hay una fuerza espiritual, sino que también tenemos una fuerza que es divina, y esta es la fuerza de Dios. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de poder. El poder que recibimos para movernos y para realizar aquello que debemos hacer. Y en la palabra nos enseña y nos dice, ¿quién es este que marcha en la gloria de su poder? Porque cuando lo vio Isaías, que fue el que dijo, ¿quién es este? Y lo vio el Señor, y lo vio que marchaba, y vio una gran gloria, y esa gloria era un gran poder. Y ese poder está representando la fuerza de nuestra vida. A lo largo de las circunstancias en nuestro ser, nuestras fuerzas pueden aumentarse en algún tiempo, o pueden decrecer conforme a distintas situaciones. ¿Quién es el que puede darnos verdaderamente fuerza en nuestra vida? ¿Quién puede venir hacia nuestro cuerpo y hacer de que nuestros músculos, nuestros huesos, que estaban debilitados, que estaban caídos, de poder nosotros hablar la palabra, orar, y que podamos levantarnos? ¿Quién puede ser sino solamente Dios? ¿Quién nos da? ¿Quién es el que aumenta nuestra fuerza? Tú aumentarás mi fuerza, dice la palabra de Dios. Y le digo dónde lo dice, en Isaías 41:41, Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Te da como un esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. En una oportunidad el apóstol Pablo se había quedado agotadísimo, casi sin fuerzas. Y cuando le manda la carta a Timoteo, le dice que el Señor Jesucristo,
cuando nosotros estamos debilitados, se la pedimos a Dios o se la pedimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo me dio fuerzas para que yo pueda llevar el Evangelio a aquellos gentiles, porque él ya estaba totalmente debilitado. Pero Pablo oró, pidió, ¿y qué hizo Cristo? Cristo devino en su vida dándole fuerzas, y él pudo salir, pudo erguirse, pudo levantarse. Cuando uno tiene fuerzas se yergue, se pone de frente y puede levantarse, no se queda amedrentado, no se queda caído. Cuando usted esté en esa condición, pídale: Dios, dame de tu fuerza. Cristo, necesito fuerza para levantarme. Espíritu Santo, fortalece mi ser interior, necesito que vengas a mi vida y me dé es la fuerza que proviene de la vida del Dios que tenemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pídale fuerza al Señor, pídale, yo le pido fuerza. Ya vamos a relacionar la fuerza con el perdón, porque aquí hay que hacer la unión, es la fuerza del perdón, pero tenemos que saber de dónde vienen nuestras fuerzas. Y a veces, en algunas oportunidades de nuestra vida, las fuerzas nos devienen de los hermanos. ¿Y cómo es que la fuerza puede venir? ¿Cómo que podemos ser levantados? A través de la oración. Mire qué importante que es que haya gente. Hace poco, siempre que nos toca realizar una actividad importante, como coordinar, predicar o hacer algo en el ministerio, oramos a Dios para que Dios nos dirija. Y cuando se trata de algo personal, voy y busco personas. Oren por mí, oren, pido la oración para que el Señor esté guiando y que hagamos lo que es su voluntad. Porque a veces el hombre hace cosas que no son la voluntad de Dios. No está todo el tiempo en la llenura del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, pero tal vez no está lleno del Espíritu Santo para poder ser fortalecido en su ser interior. A través de la oración podemos recibir fuerza para que no nos falte en los momentos complicados y difíciles de la vida la fuerza de la fe. Y alguien muy particular, estando en la tierra, oró por Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero yo, dijo el Señor, he orado para que tu fe no falte. El Señor Jesús oró, ¿para qué? Para que al ser zarandeado, y a veces en los problemas, en las dificultades, en las interrelaciones que vamos llevando con hermanos, con familia, con parientes, con amigos, con compañeros de trabajo, es como que esas relaciones se rompen y nuestras fuerzas empiezan a decrecer y nuestra fe también. Pero Cristo le dijo a Pedro: yo he orado para que tu fe no te falte. Y a veces nuestra fe se debilita. Y qué bueno que un hermano, una hermana, esté orando. Y eso va a hacer de que nosotros podamos ponernos en pie y podamos salir al frente y podamos salir adelante, y no nos quedemos en el propósito con el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Así que yo le invito a cada uno de ustedes, cada vez que se dice: hermano, ora por mí, al menos en ese momento usted vaya y diga: bueno, no se olvide. Porque seguramente que si el hermano o la hermana, un siervo o una sierva se lo pide, es porque hay una necesidad interior imperiosa, hay una búsqueda interior para que la fuerza de la fe no se debilite, no se venga abajo, la persona no quede con las rodillas endebles sin poder seguir adelante. Y hay ocasiones también donde nuestra fuerza disminuye. ¿Cuándo disminuye nuestra fuerza? Cuando viene a nuestra vida el pecado,
cuando le damos rienda suelta a la iniquidad, a la impiedad, cuando, aunque nos congreguemos, sabemos, conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que eso a Dios no le agrada. Pero bueno, nos vamos como queriendo acomodar. Bueno, si nadie se da cuenta, el Señor sí se da cuenta. Y así después es el estado en que queda nuestra vida. La palabra de Dios me dice en el Salmo 31:10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Y es lo que pasa, nuestra vida se gasta. Pero se agotan mis fuerzas. Eso nos dice la Escritura. Se agotan, decaen, nos quedamos casi sin fuerza a causa de la iniquidad. Y los huesos se van consumiendo. Cuando hay pecado, en algunas oportunidades, también devienen enfermedades que afectan a nuestro cuerpo. Algunas prueba de Dios para ver qué hacemos, para ver qué tenemos en el corazón. Muchos de nosotros a veces padecemos enfermedades y Dios mira desde el cielo y prueba nuestra vida para ver qué tenemos en el corazón, si somos capaces en medio de esa situación de debilidad de poder seguirle. Quiero decirle que si bien la fuerza nos viene de parte de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, también nos viene por la sabiduría que podemos adquirir, por conocimiento de la palabra y aplicación de la misma. No es solamente conocer, de nada nos serviría. El conocimiento envanece. El conocimiento por sí solo es para orgullo de los hombres, nada más. Pero el amor edifica. Y cuando nosotros al conocimiento que recibimos lo ponemos por obra, entonces nos deviene la sabiduría. Y con la sabiduría que vamos adquiriendo, vamos recibiendo fuerza en nuestro físico y en nuestro ser interior, fuerza en nuestra alma y fuerza en nuestro espíritu. También en una oportunidad el apóstol Pablo le pidió a Dios que le sacara un aguijón que él tenía. En 2 Corintios nos cuenta esto la palabra. Y el Señor le dijo algo importantísimo. ¿Cuánto habrá pedido usted por algo que quería en ese momento? Y no se tiene que su fe venir abajo. No se tiene que venir nuestro semblante como que, Señor, te pedí esto y no me lo diste. Pablo le pidió y tres veces fue al Señor que le sacara el aguijón. La Biblia no nos cuenta cuál es el aguijón que tenía Pablo. Pablo tuvo una enfermedad de los ojos y le dijo a los Gálatas que si ellos hubieran sido capaces de sacarse los ojos, les apuraban los ojos, les salía pus de los ojos. Y lo querían tanto, lo amaban tanto que hubieran sido capaces de sacarse sus ojos y dárselos a Pablo. Por el conocimiento que tenía, posiblemente también había padecido problemas intestinales, digestivos, porque le dio un consejo a Timoteo. Tómate un poco, dijo un poco. Tómate un poco de vino a causa de tu estómago. No le dijo la botella o no sé, o cuántas botellas, un poco. Pero era a causa de eso que estaba viviendo. Entonces, él sabía cómo podía sanar de eso. Y tenía un aguijón, no nos dice. Por allí algunos cuentan de que Pablo era un hombre bajito que en algunas oportunidades rengueaba. No sabemos cuál es el aguijón, pero Dios le dijo algo que también tenemos que recibir nosotros. Él quería que se le sacara ese aguijón para poder ser bien fortalecido. Y le dijo, bástate
mi gracia. Cuando las cosas parecen que las fuerzas están viniendo abajo, cuando parece que todo se decae, tome esta palabra del Señor para su vida. El Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si usted lo busca al Señor, el Señor le va a fortalecer. Mi poder, dice Dios, se perfecciona. En el momento débil, ¿qué hacemos? Busquemos a Dios, vengamos a Dios, corramos. Es urgente, es rápido. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestra vida. Porque siempre quiere obrar en nosotros. Y vamos a relacionarlo ahora con el perdón. La palabra perdón, vamos a relacionar fuerza, la fuerza del perdón. Ya hemos definido qué es la fuerza. Hemos hablado de dónde vienen nuestras fuerzas. Las fuerzas que se debilitan por la iniquidad. Fuerzas que se debilitan cuando usted pasa varios días sin comer. ¿No se le debilita el cuerpo? ¿No? Yo me acuerdo que cuando en los primeros años quise hacer un ayuno de unos cuantos días y casi sin nada, y llegó un momento de uno de esos días que yo dije en mi casa, mi esposo trabajaba, volvió a casa y estábamos ya casados, y yo tenía el semblante peor que una farisea, caído, como que uno está hambriento y ya como que no da más, y le dije: no voy a ir a la iglesia hoy porque no tengo fuerza. Y creo que me dio un consejo sabio, ¿no? Y me dijo: mujer, deje ese ayuno y anda a la iglesia a alabarle y adorarle a Dios, porque si no, Él te estaría fortaleciendo en este lugar. Y era verdad, miren, no comí nada, me vine a la iglesia. Y tenía más fuerza de todo el desgano que tenía allí en mi casa. Cuando uno pasa hambre, también es como que se debilita, se le vienen las fuerzas abajo. Y a causa también se debilita a causa de nuestra vejez. Nosotros vamos a definir ahora lo que es el pecado. En el Antiguo Testamento la palabra salak, es el origen bíblico de la palabra salak, quiere decir expiación. Y esto es muy importante. ¿Por qué hemos traído el tema del perdón? Y mañana estará el vicedirector del IBM. Porque hoy día, el pueblo de Israel, con todo lo que está viviendo, con todos los ataques que ha tenido en este tiempo, tantos países que están en contra del pueblo de Israel, y la gente por allí puede decir: pero ¿qué nos puede importar tanto a nosotros qué le pasa a Israel? No se olvide que allí hay petróleo y que abastece a otros países, el nuestro. Y que si se arma todo ese lío que hay entre Irak, entre Irán, entre Yemen, no sé, todos los países que están en contra de Israel, hoy ellos están llevando adelante el Yom Kippur, que es el día, hoy y mañana. Por eso es que tomamos el tema del perdón. Y porque el día sábado tenemos la providencia divina, la Santa Cena Bíblica, ¿no? Nosotros ya hemos encontrado a nuestro Mesías, gracias a Dios, el que ha venido y ha expiado nuestras culpas. Expiar quiere decir cubrir. Cubrir el pecado del rostro de Dios. Es como, la expiación es como que Dios pone un velo, y Dios lo que ve es el velo y no ve el pecado. Cuando Dios nos mira a nosotros y nosotros decimos: en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo tiene poder, lo que Dios ve en nosotros es la sangre del Cordero sobre nosotros y no ve ni una nada de pecado en nuestra vida. ¿No es maravilloso Jesucristo? Él perdonó todos nuestros males, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Él perdonó, Él vino a la tierra. Este pueblo todavía está esperando su Mesías. Y debemos orar por Israel.
Este es un día, ellos celebraban la expiación. Dios determinó cómo tenían que vivirla. Era un día, el día de la expiación. Levítico 16, si quiere anote allí, puede saber cómo se hacía. Y era el único día que el sumo sacerdote, cuando Dios erigió el tabernáculo allí en el desierto, estamos en esta fiesta recordando que el pueblo vivió en enramadas, que Dios fue fiel con ellos, que los protegió, que Dios le dio su cuidado, que Dios le dio de su cobertura durante el día, que la nube estaba, que la columna de fuego estaba y que ellos vivieron en enramadas. Y cuando esa nube comenzaba a moverse, cada uno de ellos tenía que empezar a tomar cada uno de sus enseres, empezar a desarmar todo, porque tenían que ir hacia donde la nube los llevaba. La presencia de Dios estuvo con ellos y les dio de comer, y les dio agua, y les dio carne, y les dio pan, y no dejó de darles hasta que estuvieron en la tierra y recibieron la primer cosecha de esa tierra que Dios le había prometido. Allí es cuando el maná dejó de descender para ellos, cuando ellos ya podían proveerse en la tierra que Dios les había prometido. La expiación era un día muy importante, era un día de angustiar el alma, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, y Dios pedía que primeramente se pusiera la ropa santa, la ropa de hermosura, porque iba a ministrar delante de Jehová, donde estaba el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios y derramaba allí sangre. Él tenía que un becerro, había machos cabríos, un carnero, un becerro y un carnero por él y su familia tenía que presentar a Dios. Y luego dos machos cabríos, uno que era Azazel, que se dejaba ir al desierto, y otro que era sacrificado en el altar de holocausto, en el altar de bronce. El bronce en la Biblia simboliza pecado. Y allí era donde era sacrificado el animal. Era lo primero que encontraba el penitente, aquel que quería seguir según las normas de Dios, que encontraba un sacrificio. Nosotros, para poder ir a la presencia de Dios, no podemos hacerlo sin aquel que hizo el sacrificio por nosotros, el que rompió el velo y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Su nombre es Jesucristo. Hoy podemos entrar a la hora que queremos, en el tiempo que queremos, en el momento que lo necesitemos, podemos ir a la presencia de nuestro Dios. Cristo. No es mi costumbre, pero bueno. Gloria a Dios. Bueno, quiere decir expiación. ¿Qué hacían? Él tenía que entrar al lugar santísimo y primero con un incensario tenía que llenar la mano llena de especies aromáticas, de perfumes. Y cuando entraba al lugar santísimo, lo primero que hacía era movía el incensario delante, de arriba del propiciatorio, que era la tapa del arca. Cristo fue nuestro propiciatorio. El propiciatorio tenía dos ángeles que miraban hacia abajo y con las alas cubriendo, que cubrían el pecado del pueblo que Dios había elegido. Y el sacerdote entraba y con el dedo tenía que tirar un poco de sangre, rociar lo que era ese lugar. El pueblo estaba gimiendo. Era un día de angustia porque ellos querían que sus pecados fueran perdonados. Era un día, era tiempo de que estaban en la presencia de Dios esperando que Dios limpiara externamente, porque lo hacían a través de animales. Luego salía de ese lugar, se tenía que cambiar de ropa, lavar, y entraba ya para hacer el sacrificio por él, hacer el sacrificio por el pueblo. Y cuando había, llevaba la sangre, y ya cuando era por el pueblo, por todo el pueblo, para dejarlos sin pecado, ya rociaba no solamente el propiciatorio, sino que rociaba también alrededor, por delante, dice la palabra de Dios. Y cuando salía,
se cambiaba las vestiduras y ponía su mano sobre aquel macho cabrío que quedaba vivo, y todos los pecados del pueblo eran traspasados desde el sumo sacerdote, que era el representante de Dios en la tierra, hacia ese animal, y tenían que sacarlo del campamento, y ese animal no volvía más al campamento. Mire de todo lo que nos ha librado el Señor. Porque si nosotros quisiéramos ser verdaderamente hijos de Dios, tendríamos que estar espiando. Hoy el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Él convocó, que Él llamó, hoy no festejan, no hacen, porque no tienen templo. Recuerde que el templo fue destruido en el año 70 por Tito, después de Cristo, fue destruido como Cristo lo había dicho. Entonces no tienen templo. En el lugar donde tiene que ser el templo está la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, que es de los árabes. Algún día el templo del Señor va a estar en ese lugar. Y donde usted y yo estaremos adorando a Dios. Y ese será el templo donde el Señor vendrá. Y nosotros seremos los adoradores permanentes de nuestro Dios. Para siempre. Ya no debilitados, ya no sin fuerza, sino con todo el fervor, con todo el fuego que Dios nos da en nuestra vida. Otra de las definiciones viene de la palabra áfesis, que quiere decir libertar. Primero, remitir. Remitir quiere decir que Dios nos liberta. Si había cadenas, las cadenas se rompen. Si hay lazos que nos están oprimiendo, los lazos de impiedad se caen. Si hay cargas, ya no las tenemos que llevar nosotros, sino que Cristo es el que lleva la carga, porque nosotros venimos y dejamos nuestra carga a la cruz de Cristo. Y sabemos que Él quita, y quitada es la carga de nuestra cerviz, y echaba bien a lo fondo, al fondo de la mar. Áfesis quiere decir también soltar, quiere decir despojarse. Somos nosotros. El perdón tiene que ver con un despojo. Tenemos que sacar eso que nos está haciendo mal y que nos está haciendo daño. No solamente eso, sino tenemos que entregar. No tenemos que retener ofensas, daño, llámele como quiera. No tenemos que retener, sino tenemos que entregarlo, sacarlo, soltarlo de nuestra vida. Y esta es la que más me gusta a mí: despedir, decirle chau a la ofensa. Así que cuando algún hermano lo haya ofendido, le haya producido a usted un escándalo dentro nuestro, una turbación dentro suyo, dígale chau a la ofensa, sáquela de su vida. Chau ofensa, no tenés nada que ver conmigo, y póngase a quiero estar libre, no quiero estar encarcelada, ni tampoco quiero encarcelar a otro, sino que quiero la libertad que me otorga el Señor por el perdón que le hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo unimos el perdón con la fuerza? El perdón es un acto de valentía. Y cuando hablamos de acto de valentía, estamos hablando de poder, estamos hablando de vigor. La Biblia dice: cuando clamé a ti, me respondiste y me fortaleciste en el espíritu, adentro, en el alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor quiere venir con su fuerza y quiere venir a fortalecernos. Nosotros, para perdonar, tenemos que ser valientes, es decir, hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de poder, hombres y mujeres de vigor, hombres y mujeres que tienen el impulso a hacer lo que dice la palabra de Dios, como Dios quiere. Y para hacer esto, para ser valientes en este tiempo que estamos viviendo, donde también este acto de valentía es una fuerza interior para que nosotros nos inclinemos a soltar. Muchas veces escuchamos: hay que soltar perdón, pero hay una fuerza en nuestro interior que la pone Dios, no la puede poner la naturaleza humana y no la puede poner Satanás, porque él nunca va a querer que perdonemos.
porque el perdón trae restauración, el perdón trae reconciliación. Entonces es un acto de valentía, y para que podamos ser valientes, la Escritura me dice: ya no vivo yo. ¿Cómo podemos ser valientes? Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Todo lo que vivamos en este cuerpo, alguien nos ofende, alguien nos desilusiona, alguien nos rechaza, alguien no nos quiere. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí allí en la cruz. Así que aprendamos a vivir con Cristo, aprendamos que la palabra nos enseña, me enseña el Señor a perdonar. Ya no vivo yo, Cristo tiene que vivir, y Él perdonó nuestras culpas, y aprendiendo de Él nosotros también podemos perdonar. El perdón es un acto de confrontación. Tenemos que enfrentarnos. ¿A qué? Al pecado, a la ofensa, llamar las cosas como son. Es un acto de confrontación, de poder identificar qué es esto y qué es aquello. ¿Qué dice la palabra y qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? La Biblia me habla en la confrontación de un hombre, en 1 Corintios 5, desde el versículo 1, de un caso de inmoralidad juzgada. Ese es el título que tiene en la palabra de Dios. Pablo no estaba con los corintios, pero los corintios, que tenían todos los dones habían sido dados por el Señor para ellos, pero ellos tenían un problema. Había un pecado muy grande dentro de ese pueblo, aunque todos los dones habían recibido. Es que había uno, de un miembro de la iglesia, que vivía con la mujer de su padre. O sea, estaba cometiendo un incesto, y el pueblo estaba como que no importaba, venían, cantaban, no me importa el pecado ajeno, lo único que queremos es adorar a Dios. Y Pablo les manda una carta y les dice: aunque estoy ausente en cuerpo, presente en espíritu. Y esto es para los anexos. Tal vez el siervo de Dios no esté presente en cuerpo, pero está presente en espíritu, porque él está orando, clamando por cada uno de los anexos, para que la obra de Dios se siga expandiendo aquí en la tierra. Y Pablo les dijo: estoy no presente en cuerpo, ausente, pero presente en espíritu. Presente en espíritu. Así que júntense en los que eran ancianos, los que dirigían la iglesia, y el tal sea echado a Satanás. ¿Qué es esto de ser echado a Satanás? Es que lo sacaron de la iglesia. ¿Sabe usted que por reunirnos en la iglesia tenemos una gran bendición? Muchos dicen: no, no voy, me quedo, y pasan tal vez meses sin venir al Señor. Y de eso tenemos que volvernos, porque no es lo que Dios quiere. Porque dice: no dejando de congregarnos. Y hay una promesa enorme en la Biblia por el hecho de que nosotros nos congregamos. Dice: las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, oramos, venimos, el infierno, aunque se abra, no puede con nosotros, porque estamos reunidos como cuerpo y como iglesia de Dios. Entonces yo le invito y le animo, a hermano, hermana, amigo, que no deje de congregarse, que se siga congregando, porque hay una vitalidad que tiene la iglesia en el hecho de reunirnos. El hecho de que usted haya estado, yo veo caritas que han estado todos estos días. Dios algo va a hacer con nuestras vidas. No estamos acá perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo. Lo que usted hace, ha dejado cosas de su hogar, tal vez su familia, sus hijos, va corriendo después que termina acá y se saca los zapatos, todo, y se pone la ropa casi de ir a dormir y a cocinar, a darles de comer, corre de acá para allá. Pero esto es una bendición. Invertimos nuestra vida en el reino de Dios, y el reino de Dios ha descendido a nosotros.
Dios. Y si ese reino está en nosotros, Dios va a hacer cosas maravillosas. Mire, si el reino se mueve aquí, yo espero que, mire, lo que se viene, la Santa Cena con el siervo, el día domingo en el cierre, lo que se nos viene en lo espiritual, lo que podemos llegar a vivir como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios. Como dice la palabra, labranza de Jehová somos cada uno de nosotros, la tierra de Dios. Y este hombre fue echado para que al fin sufriera la carne, muriera su carne, pero que su espíritu se salvara. Pablo no quería condenarlo. Pablo quería que se salve, que ese hermano se arrepienta de lo malo que estaba haciendo, que se diera cuenta. Por eso tenía que confrontar con una verdad. La verdad era que él le estaba haciendo las cosas mal, estaba pecando. Y como nadie le dijo nada en la iglesia, lo seguía haciendo. Y salió de la iglesia. Y lo que pasó lo cuenta 2 de Corintios, que el hermano se arrepintió. Dejó de pecar, dejó la mujer de su padre, se dio cuenta, confrontó con eso, se enfrentó a lo que estaba mal en su vida y dijo: vuelvo a la iglesia, aunque no sabía cómo lo iba a recibir la iglesia. Y cuando volvió a la iglesia lo abrazó, la iglesia lo recibió. Y Pablo se puso muy feliz por esto, por todos aquellos que se han ido y que vuelven. Bienvenidos sean a la casa de Dios, a la casa de nuestro Señor. Y le dijo que el hecho de recibirlo era un consuelo para ese hermano. ¿Para qué? Para que no sean consumidos de tristeza. Cuando alguien viene y aunque haya pecado contra usted y su vida y se ha arrepentido, el hermano se había arrepentido, dejó sus malas prácticas, dejó su mala obra, reconoció, se tuvo que enfrentar. El perdón es un acto de confrontación. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo mal y traérselo a Dios. Y solamente traérselo a Dios, no, dejarlo de hacer. El perdón también es un acto de madurez. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que tener buen juicio sobre lo que la Escritura nos dice. Tenemos que razonar desde la fe, porque nosotros no creemos así nomás. Creemos con nuestro entendimiento, porque para poder creer leemos la Escritura y la tenemos que comprender. O sea, tengo que tener buen juicio para poder hacer lo que la Escritura me dice. Es como estaba haciendo mal, estaba haciendo daño. Es como que Dios nos dice que nos volvemos y volvemos en sí. Volvemos en sí. No, esto lo estaba haciendo mal. La Escritura me dice que debe ser de esta manera. Y el ejemplo es en Lucas 15:11, donde la Escritura nos habla del hijo pródigo. Aquel hombre que pidió a su padre que le diera toda su herencia, él se fue, la malgastó con amigos, con mujeres, con vicios. Y cuando vino hambre, la Biblia dice que vino hambre a la tierra. Cuando gastó todo su dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin gente en el cual, se quedó sin un lugar donde vivir, sin gente con quien compartir. A tal punto que quería comer las algarrobas que comían los cerdos. Fue a cuidar cerdos, un israelita cuidando cerdos, cuando para ellos es un animal inmundo. Pero ni eso podía comer. Entonces dice que este hombre volvió en sí. Cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada en nuestra vida, es bueno volvernos en sí, traer el buen juicio a nuestra vida, reflexionar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Este hombre le volvió el buen juicio, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida? O sea, que no pedía todas las demás comodidades que había tenido a lo largo de toda su vida.
En ese momento estaba debilitada su fuerza por el pecado que estaba llevando. Estaban agotadas sus fuerzas. Entonces, ¿qué dijo? Volveré. Se arrepintió. Y dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a mi casa humillado por lo que hice y le pediré que me deje ser un jornalero y le pediré perdón a mi padre. Volvió arrepentido. Un condimento necesario para el perdón es arrepentirnos sinceramente. Y el arrepentimiento lleva dolor por haberle fallado a nuestro Dios, una tristeza en nuestra vida, pero también por esa tristeza y ese dolor queremos, anhelamos, deseamos una vida distinta. No queremos ya vivir con eso. Queremos un cambio. Íbamos camino errando en el pecado, ensuciándonos, en enojo. ¿Sabe lo que es el enojo? ¿Qué es lo primero que viene para no perdonar? ¿Qué es lo primero que uno hace? Se enoja, ¿no? El enojo es tomar aire y abrir las narices bien grandes. ¿Qué te haría? Cuando uno está enojado, ¿no? Ya le cambia la cara, frunce el ceño y empieza a tomar aire. Tomar aire quiere decir, ¿qué nos dice la palabra? Airaos. Podemos enojarnos, pero cuidado. Airaos, mas no pequéis. ¿Qué nos dice del enojo? Dejad el enojo. ¿Qué nos dice la palabra del enojo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Si la dejamos, si dejamos el enojo, ¿qué va a devenir? Y la ira. Este era un aire que tomamos y se nos abren las narices, se nos abren las coanas. Usted mire una persona que está enojada y empieza y hasta quiere levantar la voz, pero no, pero te dije. Y empieza a respirar, a tomar aire, ¿no? Se empieza a airar, se empieza a sofocar. Así que cuando le venga el sofocón, salga. No se quede, porque lo que viene después es la ira. Y la ira ya no es el sofocón ni tomar aire. La ira ya es un ardor. Algo me empieza a arder. Hay un fuego adentro nuestro. Algo se está quemando. Pero no es el fuego de Dios. No es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del infierno. Porque usted ya empieza a estar en furor. Nos deviene la furia. La ira es furia. Y esa furia dice que arde. Cuando Moisés fue en el camino de estos 40 años, cuando habían salido, a los 50 días de haber salido, Dios les dio la tabla de la ley. Las tablas de la ley, las primeras, fueron escritura de Dios, grabado de Dios. Su dedo, el dedo de Dios, puso allí esos mandamientos que Él quería para su pueblo. Pero el Señor le dijo a Moisés, baja, porque tu pueblo ya está corrompido. Y cuando llegó a Josué, que estaba en el camino, Josué decía, creo que están llorando allá abajo, llorando porque Moisés estaba allá arriba y no lo veía. Y Moisés dijo, no, yo siento canciones, me parece que hay muchas canciones acá. Y cuando bajaba con las tablas y vio el becerro de oro, la idolatría, que corría el vicio, la orgía, el pueblo que estaba perdido en el pecado, dice que Moisés ardió. Vaya a saber el fuego que le vino. Ardió en ira. ¿Y qué hizo en esa ira? Rompió las tablas. ¿Qué hace uno cuando está en ira? ¿No empieza a romper todo lo que tiene y después se lamenta por haber roto todo lo que tenía? Rompe platos, rompe esto. Por ahí no se la agarran tanto con el televisor. Con el celular tampoco. No, eso se cuida, ¿no? Se rompe taza, como dice el pastor Aguirre, platos voladores en la casa. Vuelan para todos lados. Viene la ira. Queda todo allí. Mire el camino. Un camino que es una escalera que va hacia abajo. Luego de la ira, algo más sucede.
en la vida. Viene el resentimiento. Y la Biblia nos cuenta que cuando Juan y Pedro estaban predicando la palabra, es el único lugar donde he encontrado que habla de resentidos. Dice que cuando ellos predicaban la palabra, los sacerdotes y más que nada los fariseos fueron y llamaron a la guardia del templo porque estaban resentidos, dice la palabra. Resentidos de que ellos predicaran el evangelio, que llevaran las buenas noticias y que sobre todo, como era un saduceo, el que estaba muy resentido, y que sobre todo predicaran sobre la resurrección. El resentimiento es un disgusto. Cuando usted está resentido, está disgustado. Tiene rabia, tiene molestia. Ya no estamos con el ardor. Ahora hay rabia. Y usted sabe cuando un perro tiene rabia, lo muerde y se muere. No queda otra, ¿no? Si no está vacunado el perro, ¿no? La rabia hace mucho daño. No solamente produce disgusto, sino que nos produce dolor y produce queja. Cuando estamos rabiosos, nos quejamos de todo. La comida, encontramos algo que no estaba en el y nos quejamos de todo, ¿no? Y se produce dentro nuestro una ofensa. Ofensa es como una turbación, estamos turbados. Y en esa turbación luego no queda allí, viene el rencor. O sea, de la rabia, del disgusto, de estar incómodos, nos sentimos incómodos con la persona. Si viene a la iglesia, como estamos resentidos, lo vemos, no, voy a ir por allá. No quiero estar, pasar por cerca, porque tal vez el hermano se haya arrepentido, nos ofendió, nos hizo daño y nos quiera saludar. Y no, cambiamos el lugar o nos hacemos como que el no te vi. Porque los hermanos son invisibles. O sea, te hiciste invisible a mi vista por no querer perdonar. Viene el rencor. Cuando viene el rencor, es una pasión violenta. Dios quiere que nosotros nos libremos de esas pasiones que son violentas y que nos hacen daño. Hay un estallido dentro de nuestra vida. Una bomba tenemos adentro. Hay un estallido pasional. Ya estamos en cólera. No el cólera. Estamos infestados. Tenemos furia. Y ya no somos buenos con esa persona. Somos malevolentes, le deseamos el mal. Queremos la venganza. Oh, ojalá le pase algo. A ver si pudiera hacerle algo para que le vaya mal. El rencor es algo que hace mucho daño y que produce malestar en nuestra vida, produce veneno. El rencor es un veneno. Es como que usted se toma el veneno y quiere que le haga mal al otro. O sea, yo me lo tomo, pero que te haga mal a vos. Yo estoy envenenándome, pero quiero que te haga mal a vos. Es una hazaña. Es como una hazaña. Y en estos días, mirando un blog, encontré una historia, una fábula de una hormiguita con un escarabajo. Y me llamó mucho la atención. Era una hormiguita que en la época de verano, la hormiguita, ¿qué hace? Va y busca comidita y lleva sobre su lomo una, a veces, cargas que son grandes. Y el escarabajo siempre molestándola. El escarabajo lo único que hacía era quitarle la carga, ponérsela en medio del camino, no dejarla pasar. Entonces la hormiguita no le hacía nada, volvía a subir su carga para poder tener el alimento de invierno. Y esto le hacía a todos los insectos, el escarabajo. O sea que les hacía mal, daño, era ponzoñoso con todos los insectos de ese, porque él era más grande. Pero cuando un día él quedó encerrado, atrapado entre unos árboles que estaban en la tierra, la hormiguita venía con su carga. La hormiguita lo vio, dejó su carga al costado y lo empezó a ayudar para que se soltara el escarabajo, para que pudiera, siendo que era un animal mucho, o un insecto un poco más grande que ella, pero empezó a ayudarle, ayudarle y ayudarle. Los otros insectos no quisieron venir ninguno a ayudarle.
porque decían, estaban contentos, estaban rencorosos. Qué bueno lo que le pasó. Nos ha hecho daño tanto tiempo, qué bueno que le vaya mal. Que quede atrapado, que se muera allí. Deseosos de venganza. Cuando hay rencor, hay deseo de vengarme. Y dice el Señor, no digas, yo me vengaré. Mío es la venganza, dice el Señor. Él hará. Entonces esta hormiguita trabajó y lo empezó a desatar, a desatar, a desatar. Y el escarabajo no entendió nada y le preguntó, todo el tiempo te he estado haciendo daño, te he estado haciendo mal. Y eres la única que ha venido a ayudarme. ¿Por qué lo has hecho? Y la hormiguita sabiamente, en la Biblia, Salomón debe ser que le gustaba mirar las hormigas. Porque sabe mucho de cómo se enfilan, que parece un ejército. Enseñaba mucho de biología Salomón. Era un sabio grande en la palabra. Que preparan el alimento. Y dice, la hormiguita le contestó. Yo sobre mis lomos puedo llevar cargas 20 veces más pesadas que mi cuerpo. Pero con el rencor no puedo, con el rencor me muero, así que yo prefiero perdonar y no tener rencor para poder seguir viviendo. Qué ejemplo que nos dejó la hormiguita. Así que le decimos chao a la ofensa, chao a la ira, chao al enojo. Tenemos que sacarlo en los enojos y si se enoja, vuélvase. Procura que no se ponga el sol, nos permite Dios enojarnos, pero caminamos en una hilera muy fina de poder caer en la ira. Del rencor que viene, nos viene una revuelta interna, ya nos sentimos ofendidos, ya estamos rebelados. El hermano que está ofendido es un hermano en pecado y rebelión. Rebelión contra Dios y rebelión contra la palabra y contra su familia. Tal vez la herida que le han hecho en su vida ha sido muy grande. Pero el Señor nos está enseñando a través de su palabra a perdonar. Viene esta ofensa donde ya el hombre peca, culpa. Bien, culpa. Ahí se cometen delitos. Cuando uno está ofendido comete delitos. Y también se siente afligido. Y apenado. ¿Y queda allí? No. No queda allí. Sino que desde la ofensa, ¿qué nos puede venir? Lo que la Biblia habla y le dice, raíz de amargura. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de la raíz de amargura, dice, amargura de espíritu, amargura de alma, amargura de ánimo? O sea, es como que la persona es amarga, no tiene sabor a nada. Y nosotros somos sal. Así que si por ahí la amargura le está golpeando cerca, sepa, no, yo amargo no quiero ser, quiero sal. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es ser sal en la tierra. Luz y sal, es lo que nos dejó. La responsabilidad que nos ha dejado el Señor Jesús a nosotros. Viene la raíz de amargura, amargura de espíritu. Estamos mal internamente. Amargura de alma, amargura de ánimo. Llenos de amargura, dice. Y también nos dice, rodeados. ¿Qué quiere decir rodeado? Nosotros estamos amargados y vamos y amargamos a otro. En una oportunidad Simón quiso comprar el don de Dios. Lo veía Pablo que iba allí, que habían milagros, maravillas, portentos. ¿Y qué le dijo este hombre a Simón? Tu dinero quiso comprar con plata el don de Dios. Es una gracia, no se compra. Tu dinero perezca contigo porque veo que en hiel. ¿Alguna vez ha tenido una enfermedad de hígado tan fuerte que ha tenido vómitos, esos vómitos amarillos o verdes? ¡Qué amargos que son! Está tirando la bilis por ahí usted. Y la bilis es amarga, ¿no? Y por eso Pablo le dijo, veo que en hiel de amargura estás. Y que Dios te quiera perdonar. Y el hombre lo corrió. No, ayúdame. También habla que podemos estar en hiel de amargura.
Y la escritura también nos dice que tengamos cuidado. Mire, mucho más por hablarle de lo que es el perdón. Solamente se lo voy a nombrar para que usted, si quiere, lo pueda buscar. Lea en la escritura Mateo 18. Es una parábola, 18 del 21 al 28, la parábola del deudor injusto. Y quiero que allí mire tres cosas. Pedro, el rabino que estaba en la iglesia, los rabinos perdonaban tres veces. O sea que en un día para ellos perdonar tres veces era lo correcto. Cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿siete veces debo perdonar? Creía que estaba haciendo más que los rabinos, que eran tres, que bien que estoy parado, ¿no? Los rabinos, los maestros, los que enseñan, perdonan tres veces. ¿Siete veces hay que perdonar, Señor Jesús, en esta parábola? Y el Señor le respondió, no te digo siete veces, 70 veces 7. Tanto el rabino y Pedro quedaron, hay que perdonar. Es eso lo que el Señor Jesús les quería decir. Es una parábola del reino de los cielos. Y que aquellos que no perdonan, esa parábola dice que serán echados a los verdugos. Y los verdugos tienen que ver con crueldad, con tortura. Los verdugos están representando a Satanás. El que no perdona no pertenece al reino de Dios. Porque en Mateo 6, 14, 15 dice que perdonemos unos a otros para que nuestro Padre nos perdone. Y si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará nuestras ofensas. De amargura de ánimo viene aflicción, viene desánimo, viene depresión y vienen delitos que se cometen. Porque la Biblia dice que no nos caigamos de la gracia, para que brotando raíz de amargura en nosotros entremos a contaminar. El llamado de Dios que nos hace, la fuerza que hemos hablado del principio y el bienestar, les cuento una historia nada más. Lea la historia de Esther, ahí está un pariente de Esther que era Mardoqueo. Le quisieron al pueblo, Esther pasó a ser reina y lo quisieron hacer una horca para Mardoqueo. Y el que preparó la horca para Mardoqueo terminó siendo ahorcado él. ¿Y sabe qué lugar le dio Dios a Mardoqueo? Le dio el lugar, el segundo lugar después del rey Asuero. O sea que lo querían matar, pero él perdonaba, él cuidaba. Mardoqueo era de buen ánimo y trataba de perdonar, de ayudar. Y pasó a ser el segundo. Y la Biblia dice que mientras estuvo Mardoqueo, hubo bienestar en medio de toda la gente, no solamente de ese reinado del rey Asuero, sino también dentro del pueblo judío. Hay bienestar en nuestra vida, hay gozo, la dicha del perdón. Salmo 32, bienaventurado el hombre y la mujer cuyos pecados han sido perdonados. Hay dicha, hermano, hermana, en el perdón. Y lo que queremos, que en esta Santa Cena realmente podamos disfrutar del perdón que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Que tengamos perdón vertical y perdón horizontal, unos con otros, estar perdonados. Mírese cómo está, reflexione, confronte, sea valiente y suelte perdón. Despójese y despida la ofensa. Chao ofensa, no tenés nada que ver en mi vida. Que Dios bendiga. Vamos a orar, vamos a cerrar. Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí. Es tan rica la Biblia en el perdón.